Bienvenidos todos al podcast Háblame de Fotografía con Iluars Photography. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, nada más y nada menos que Maricel Gutiérrez de Mari Fotos. Bienvenida amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bastante bien y gracias por la invitación. Claro, emocionado de tenerte aquí mm -hmm. compartiendo con una nueva invitada. Vamos a hablar y tocar temas varios. Y bueno amiga, ¿cómo nace tu amor por la fotografía? Bueno, eso se remonta desde que yo estaba pequeña, se puede decir. Yo era la, la que tomaba las fotos en todos los paseos de, de mi familia, pues. Siempre dije que me cogía la cámara de mi papá, o la cámara de mis tíos, en la primaria igual, en la universidad igual. O sea, yo siempre, siempre, siempre me gustó tomar fotos. O sea, fotos. sentiste que ese era literalmente sí. tu fuerte desde desde sí, muy niña, sí. era la que tomaba las fotos en los trips, sí, que si, ajá, Foto sí, aquí, ajá, foto allá. Exacto. Que a cualquiera foto. que tuviera una una cámara, yo era la que tomaba fotos hasta que ya. Bueno, decidí comprarme mi propia cámara y empezar en este mundo. Es pues. correcto, sí. Mm -hmm. Sinceramente es un mundo bastante amplio, un mundo bastante extenso y uno nunca deja de aprender no, y conocer uh -huh. cosas, pero siempre hay ese alguien o alguien con quien uno se inspira. Hay esa persona que, que tú sigues el trabajo de esa persona o ves contenido varios que tú digas, me gusta el contenido de esta persona y en su momento quisiera llegar a ser mejor aún que esta persona. ¿Existe esa persona? Sí, o? sí, por lo general cuando yo empecé me gustaban mucho las fotos de Grey Díaz, la iluminación, eh, las fotos de Liz Pinto. Igual yo tuve en varios cursos de ella y siempre, siempre me ha gustado más que nada esas fotos. Igual también tú sabes que en las redes sociales tú ves diferentes fotógrafos de es diferentes correcto. países o de aquí mismo de los muchachos de aquí de, de azuero de los santos de herrera por lo general siempre siempre trato de, de ver ay me gusta así pero bueno yo lo voy a hacer a mi estilo siempre Trato de ver las fotos, pero siempre a mi estilo, como a mí me gustaría que me tomara una foto. Claro, eso es muy uh -huh. importante lo que acabas de decir, porque siempre hay que verse como uno quisiera verse exacto. y hacer sentir bien a la gente. Exacto, exacto. Pero bueno, amiga, en este mundo de la foto hay un tema bastante controversial, por así decirlo, que es el tema de los precios. ¿Cómo ves tú el mercado aquí en Azuero? ¿Crees tú que hay una competencia sana con respecto a precios o cómo crees tú que se maneja ese, ese tema acá? Bueno, eh, por lo general a veces sí ves un tipo de competencia, eh, es un tema muy sensitivo. Eh, por lo general eh, a lo que yo, yo eh, cobro, siento que... En ese precio yo me siento bien, pero sí sé que hay fotógrafos que tienen mucha más experiencia, eh, la, eh, la, eh, cómo editan es diferente a uno, entonces ellos tienen un tipo de precio a dif diferente a los que estamos empezando en eso, entonces es un tema también más los clientes, que hay muchos clientes que tú le dices el precio, pero tú dices, ay, eso está muy caro, pero tú ves que tú no cobras lo que deberías de cobrar, es entonces correcto. es un tema muy bien, bien sensitivo, lo que es y... acá. Es sensitivo. De y verdad digo, que sí. parece mentira, pero todo ha subido. Todos sí. los equipos son muy caros. Y también el tema de traslado también. A veces ustedes se tienen que trasladar a, a, trasladar, perdón, a lugares muy remotos. Sí. Entonces a veces uno como cliente, porque créeme que he estado tanto allá como acá y sé qué se siente estar sí. en ambas posiciones. Entonces a veces uno como cliente como que no entiende muchas cosas. Exacto. Y lo pone en situaciones muy... Uno Muy como cliente uno sabe que, o sea, si yo quiero que a algún fotógrafo, porque por lo general, cuando yo me quiero tomar una foto, a veces me las tomo yo o le digo a tu fotógrafo que me tome. Es entonces, correcto. yo entiendo el precio, por hay personas que no entienden que tú... tú tienes que mantener tu equipo, que a ti te cobran la entrada por, por a dicho lugar que cobre la entrada, entonces eso hay que subirle un poco más. Pero, es correcto. Pero es un tema bastante, bastante sensitivo, tanto para ti como con tus colegas, con tus clientes. Tienes la toda la boca sí. llena de razón, amiga. Y bueno. Hablando de todo esto de la fotografía y demás, hay otro punto muy importante que siempre tratamos aquí en esta mesa: es el tema de arriesgar los equipos. ¿Te ha tocado algún momento sí. arriesgar tu equipo en alguna sesión de fotos que sí. tú hayas dicho, hey, me vi en una situación en donde casi tiro los equipos <laughs> al agua o se me fueron por, por sí. tantas cosas? A veces parece mentira, pero se arriesga tanto el equipo y en sí, a veces hasta la misma producción en alguna foto o algo que uno se queda como que, hey, sí. en vida real. Pasan muchas cosas, ¿Te ha, ¿te ha pasado eso? Sí, sí, me ha pasado en una sesión, se me cayó un flash, sopló la brisa y se cayó. Pero pasan cosas, pero tú aprendes de eso. Ya yo sé que cuando yo veo que hay mucho viento, ya no tengo que ir sola, porque ese día yo fui sola, pues. Y entonces sí, 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 sí me ha pasado, me pasó también una vez que se me cayó un lente, o sea, eh, el nerviosismo de que hay el cliente me está esperando, ahí tengo que apurarme, se me cayó el, el, el lente y eso cuesta. Parece mentira, pero muchos de ustedes, los fotógrafos, no solo se dedican a tomar fotos, muchos de ustedes la, en su mayoría son profesionales en distintas áreas. Sí. Y a veces uno como cliente no entiende eso. Sí. Sales del trabajo, agarras tu equipo, vamos a tomar la foto, vamos aquí, vamos allá. Entonces, esa parte a veces uno como cliente no la logra comprender. Exacto. Y se mete en cierta película o en cierto papel a veces que como que no es bueno, pero bueno, uno es profesional así y tiene que, tiene que ubicarse así en tiempo es. y espacio. Así pero bueno, amiga, así como pasan cosas... Cosas no tan buenas pasan cosas muy buenas en las yeah. sesiones de fotos. Algo que te ha marcado a ti o que te ha llegado en alguna sesión de fotos, llámese algún momento muy especial o has estado en alguna situación que tú hayas dicho chuleta. De veras esta sesión de fotos fue increíble, la pasamos súper genial. Te ha pasado eso. Sí, en, ma en muchas ocasiones me pasa más con los niños, porque tú, los niños me ven cuando me ven me abrazan. Tengo unos bebés que cuando me ven, eh, eh, yo tengo que cargarlos, porque si no lo cargo, ellos eh, sienten como que ya no los quiero. Entonces, es una sensación eh, muy linda, de es, hecho, exacto. llegar a ese punto con la gente. Y, y lo importante es que no son clientes ya, como que forman parte de tu familia, porque los niños, la verdad, te ven y de una vez me abrazan. Hay mamás que les gusta que yo les tome la foto, porque dice que yo les hago una, una mueca o algo y ellos se ríen. Es correcto. Así que sí, eso es lo bonito de Mira, esto. tratar con niños es un tema bastante delicado y más si son bebés. Uh -huh. Cuando son bebés hay que compenetrarse aún más con ellos y adaptarse a su entorno. Exacto. Porque a la final son niños, no te, no te miran uh -huh. bien a un lente y bueno, Exacto. a veces nos cuesta hasta los adultos, imagínate un niño. Ah, Pero bueno, bien. todos ustedes tienen un estilo en el que son realmente muy buenos. Tanto foto de lejos como foto de cerca, conocida mejor como foto de retrato. ¿Cuál consideras tú, en qué parte te, te sientes tú que eres muy buena? ¿Fotos un poquito de lejos o fotos tipo retrato? Bueno, eh, Un poco de lejos. Un poco... Trato de tener las dos, pero siento que... ...que me encanta cuando voy a un lugar, llegar, ver qué tengo y tratar también de tanto tomarle a la persona como tomarle al entorno. O sea que siento que de las dos, pero más de lejos. Te gusta más tanto de lejos. Tanto el retrato y si hay retrato y paisaje... ...soy feliz excelente, con eso. Está Excelente. Soy feliz con eso. Sí, mira. Es, es increíble, pero... A veces si uno logra tomar muy buenas fotos que realmente llegan. Hay sí. momentos y situaciones en, en las que uno se ha visto que, chushi, excelente esta, es, sí. esto que pasó aquí. <laughs> uno, uno y este dice, mundo es muy sí. amplio. Este uh -huh. mundo es muy amplio y uno nunca deja de aprender. Así y es. de conocer y ver cosas y aquí y allá. Pero bueno, Mari, sinceramente, un verdadero placer haberte tenido aquí. Pero, ¿qué mensaje le darías tú a todas estas nuevas generaciones que están empezando hoy día en la fotografía? Como siempre les digo, todo aquel que toma foto y empieza en este mundo, ya, en este mundo, perdón, ya desde este momento está haciendo arte con la cámara. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Cuál sería el aporte que tú, que tú dijeras, hey, vamos a hacer esto, o yo opino que, que esto es así? Las cámaras son todas tuyas y eres libre. Ay. Bueno, lo que le puedo decir a la nueva generación, eh, que aprendan, eh, siempre estén instruyéndose, eh, que crean en, en ustedes, eh, porque eso es una felicidad que no les puedo explicar cuando ustedes ven una cámara, eh, ven una foto y ustedes yo uso esa foto la tomé yo. La verdad es, es grato, es una sensación que cuando ustedes lo hagan, eh, se, se van a acordar de mis palabras y que le den, que no importa si haya mucho, si haya poco fotógrafo, ustedes den su aporte a este arte muy bonito. Mare, súper encantado de compartir contigo y me quedo con tus últimas palabras. Seguir viendo, seguir enfocado siempre en, en las cosas positivas. Y como dices tú, no hay mejor satisfacción. Que ver una foto y que diga, hey, esa foto sí. la tomé yo o yo estuve en ese momento. Creo Exacto. que es una sensación muy linda. Mm -hmm. Y bueno, así como tú, van a venir muchos otros fotógrafos más que se han sentado aquí. Y bueno, fue un verdadero placer haberte tenido y haber compartido todo este conversatorio contigo. Esto es todo lo que pasó hoy aquí en el podcast con Iluars Photography. Mi nombre es David Castillero. Nos vemos en una próxima.